Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y esta es la siguiente información. La Feria de León 2020 anunció la novedad en sus costos con una promoción. Lunes, martes y miércoles el acceso por persona será de 70 pesos, que incluirá todos los juegos mecánicos y espectáculos programados. Hay gran variedad de artistas en el Palenque y Teatro del Pueblo, pero por primera ocasión estará el DJ Steve Aoki. Para evitar accidentes en los juegos mecánicos, la Feria de León implementará un protocolo de seguridad, además de que las 75 atracciones estarán distribuidas en tres zonas. Así lo explicó Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del patronato de la feria. El evento se realizará del 10 de enero al 4 de febrero y en zonafranca.mx puedes consultar el listado completo de artistas, así como el detalle de todos los shows. La camioneta en la que viajaba el director de policía de Celaya, José Ramos Ramos, fue calificada por la aseguradora como pérdida total después de recibir 480 impactos de bala de diferentes calibres la semana pasada. Abraham Rodríguez López, oficial mayor del gobierno municipal, expuso que del valor actual de la unidad se pagará únicamente 131 mil pesos, que corresponde al 5%. El peritaje preliminar arrojó que la unidad, una camioneta tipo pick-up, recibió alrededor de 480 impactos de calibre 50 y 2.23. El blindaje soportó las detonaciones, salvando la vida del director y de sus escoltas. En otro desencuentro de Morena, el regreso de Ernesto Prieto a la dirigencia estatal de Morena es improcedente e ilegal. Así lo consideró la dirigente estatal de dicho partido, Alma Alcaraz Hernández. El actual legislador informó que el viernes pasado entregó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y al Comité Ejecutivo Estatal de Morena la solicitud para regresar a su cargo como líder en la entidad. La dirigente reiteró que Prieto tiene un proceso dentro de su partido por presuntos actos de corrupción y se le suspendieron todos sus derechos. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de nuestras redes sociales y mañana, por supuesto, te presentamos más información.